continuación, disfrutemos una muestra del trabajo de los alumnos de la licenciatura en Artes Escénicas de la UAS. Ay, pues mucho gusto. Mi nombre es Margarita. Mis amigos me dicen Maggie, porque tengo una tía que se llama Margarita. Y pues qué vergüenza que me digan igual que a ella. Entonces, pues de preferencia, díganme Maggie. Pues tengo algo que contarles. Es algo que me da mucha alegría. No sé cómo contárselos. Es que no sé cómo expresarlo. Es que yo sabía que yo soy capaz de todo. O sea, la gente siempre me dice así como de, tú eres súper creativa, súper inspiradora. Entonces yo digo, pues sí, la verdad sí. O sea, a mí me salen las ideas así súper bien. Y pues yo sabía, pero hay gente bien envidiosa y que no creen, pues, en mí. Como, es que me pasó algo muy feo hace poco con mi papi. Es que es muy feo conmigo, la verdad. De repente no cree en mí. Entonces, pues me dijo que me iba a cancelar las tarjetas. Me iba a cancelar las tarjetas que porque yo no tenía trabajo. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que yo voy a vivir sin eso? O sea, es algo fundamental para mí. En mi vida es algo hermoso que me pasa. Y yo voy a compras y así. Y pues necesito mis tarjetas. O sea, entonces yo dije, pues tengo que conseguir trabajo. Obviamente, o sea, mi papi ya me puso eso y obviamente pues no quiero que me quiten mis tarjetas. Entonces yo dije, voy a tener que conseguir trabajo. Pero, no, está muy difícil. O sea, en todos lados pagan una miseria. O sea, en verdad yo digo, qué vergüenza trabajar ahí y que me paguen eso. Entonces yo le dije, pues obviamente contigo, papi. Yo sé que próximamente yo tengo que heredar pues los negocios que tienes. O sea, yo voy a heredar todo, entonces tengo que saber, obviamente. Entonces yo le dije así como de, pues, que me diera un trabajo, ¿no? Ahí como va a irme pues ambientando con eso. Y ya él me dijo que pues, sí, y que me iba a dar uno. Y pues, obviamente yo soy súper, súper capaz de todo. Entonces, pues esta es la gran noticia, no saben. Pues ya tengo trabajo, o sea, es lo mejor del mundo. En serio, yo soy la única que esté ahí. Llegué ahí y era como el departamento, pues, todo feo, o sea, todos bien tontitos, así como que ni saben. Entonces yo llegué a poner como orden y yo dije, pues aquí ya me pusieron y yo pues tengo mi nombramiento en jefa del departamento de servicios de hospedaje premium. Pues es que mi papi tiene una cadena hotelera. Entonces ya yo llegué y puse orden, obviamente, porque ahí estaba todo feo, así como de que nadie sabía. Entonces yo llego y como está muy feo el ambiente ahí, todos bien, bien feos y envidiosos, siempre diciendo, es que su papi, pues sí, obviamente, yo estoy ahí por mi papi, porque yo próximamente voy a ser la jefa de todos. O sea, entonces yo, pues se me ocurren súper buenas ideas, ahí como que me salen así súper inspiradora. O sea, ahí como que se me han ocurrido muy buenas, como el otra vez le digo a mi papi así como de, hay mucho mal ambiente en la gente y hay muchas malas vibras. Entonces, pues para los hoteles necesitaríamos poner como que agua alcalina para que pues limpie las energías de la gente, porque pues ahí vas a,
a estar cómodo, a relajarte, entonces pues no puedes estar ahí todo mal, ahí todo pues con las energías horribles. Entonces yo dije, pues agua alcalina para las albercas, obviamente nuestro negocio crecería un montón. Y luego dije, pues también hay gente que hay muchos pues, que van de negocios, entonces no necesitan perder el tiempo. Y yo dije, pues que no quería perder el tiempo. La verdad, del aeropuerto al hotel pues se hace mucho y el trafical y ahí todo incómodo. Pues obviamente yo dije, taxi, helicóptero. Obviamente, o sea, tienes que implementar eso para que pues todos vayan bien cómodos y les encante nuestra comodidad del hotel. Entonces yo dije, obviamente tienes que poner eso. Pero pues, me dijo que tenía que hacer los proyectos, que porque así de palabra pues no me los aceptaba. Entonces ya traigo como que aquí mi planeación. Obviamente les dije a los chavos de ahí porque yo no voy a estar perdiendo el tiempo en hacer esto. O sea, yo tengo que surgir como ideas, entonces yo pues no puedo sentarme a ponerme ahí en la computadora, no, pues qué hueva. Entonces ya traigo y ahorita le voy a ir a enseñar a mi papá pues todos los proyectos para que me vaya muy bien. Entonces, ay, deseenme suerte. Muchas gracias.